Muy buenas a todos, amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a nuestra sección Series de Terror. Ya sabéis, esa sección que tenemos en el canal para jugar juegos de este género. Juego de misterio, survival horror. Estamos aquí con Heather en Silent Hill 3. Menudo capítulo, el anterior que vivimos, el capítulo 7, ¿eh? ¿Qué cantidad de revelaciones hubo? Bueno, vamos a continuar nuestra aventura por el hospital. Que por cierto, hoy quería dirigirme hacia vosotros porque yo tengo una duda. Yo he jugado los juegos de la saga Silent Hill, pero hay una duda que no me termina de quedar clara. Y digo, se la voy a exponer un poco a mis suscriptores, a ver si alguno que vea este vídeo puede aclarármelo. ¿En Silent Hill hay dos hospitales distintos? ¿O el hospital de la primera parte es distinto, por ejemplo, al hospital Brookhaven, que aparece en la segunda y la tercera parte? Porque el hospital de la primera parte es el hospital Alchemilla. No sé si os acordáis del nombre, bueno, yo sí me acuerdo. Y es distinto, o sea, sí es verdad que tiene una zona central y demás, pero el resto es totalmente distinto. Entonces yo pregunto, ¿hay dos hospitales en Silent Hill? ¿O es que en Silent Hill del primero al segundo simplemente hubo un cambio? No sé, curioso. Bueno, aquí hay una habitación que me deja por ver, pero seguramente el cerrojo estará trabado. ¿Ah, no? Pues no la había visto y se puede hacer algo aquí. Hay una nota en la pared, a ver. No me deja leerla. Está mirando Hider a ese el diario, parece que hay encima de la mesa. Y no hay otra cosa, ¿no? Un cuadro, una flor en un jarrón. Bonito, pero qué mala. Vamos a ver. Examina atentamente eso. A ver. Por fin ha llegado este día. Exactamente. Bueno, viene ahí unos guiones. El día en que tú y yo nos encontraremos. Siempre me estaba pensando en ti, aquí en esta lúgubre celda. Nunca supe tu nombre ni cómo era tu rostro hasta hoy. Pero ahora lo sé. Sé que tú eres aquella que he estado esperando. Y no me has estado esperando tú también. Por eso has venido a rescatarme. Oh, cuánto te amo, Heather. Quiero darte mi preciada muñeca, la que hice para conmemorar nuestro encuentro, el inicio de este amor eterno. Ah, ya puedo ver tu rostro sonriente. Stanley Coleman. Ese nombre me suena muchísimo, Stanley Coleman. Me ha venido ahora a la cabeza Stanley Coleman. Stanley Coleman, me suena muchísimo. ¿Puedes coger la muñeca, Hider? No. Repugnante, no tocaría eso ni con un palo de 3 metros. Bueno, bastante curioso. Vale, a ver, pues yo creo que aquí prácticamente lo tenemos todo mirado. Me faltaría esa puerta de ahí del Examining Room 2, sala de exámenes, sala de examinación, o bueno, como lo queráis llamar. Y ya está. Así que venga, lo voy a comprobar antes de nada. Pero vamos, seguramente el cerrojo estará roto. Creo que es este de aquí. Sí. Vale, pues ya lo tengo todo visto. Entonces, no queda nada más que largarnos, ¿no? El elevador funciona. A ver, espera un momento. Hay una puerta aquí que se puede abrir, pero desde el otro lado. Vale. Lo demás está todo mirado. Vamos al elevador, al ascensor. Vale, este es el piso bajo, ¿no? O piso primero, como lo quieras llamar. Sí, piso 1F. Vale, hay un bajo todavía. Vale, pues este es el primero. Pues segundo, tercero y el tejado. Vamos a empezar por el segundo, por ir un poco en orden. Venga, a ver si me deja. Sí. No suena la radio, lo cual es buena señal. Vamos a mirar por aquí, a ver esta puerta. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Vale, cerrojo roto. Vale, hay algo encima de la camilla. Ahora echamos un vistazo, Riven. Vamos a terminar de mirar este pasillo. Vale, estación de enfermería. Bueno, sala de taquillas de mujeres, sala de taquillas de hombres, pues yo creo que eso se puede traducir directamente como vestuario. Y linen room, vamos a ver qué es esto. Cerrojo roto, pues no, me voy a quedar con las ganas de saberlo. También, vale, tranquilos, no hay enemigos. Cartuchos de escopeta, un montón de revistas ahí. Es una revista de modas, ahora mismo no me interesa. Está Gider mirando algo. ¿Qué es lo que estás mirando, Gider?
Kit de esmalte. ¡Ah! ¿Sabéis para qué vale esto, no? ¿Os acordáis que vimos en el piso primero una llave que había sido pegada, una especie de pegamento en ese punto? Pues seguramente valga para eso. Un poco de perfume. No hay nada más. En el armario ya no hay nada que tenga interés. Bueno, lo que no es en el armario... Vale. Vale, parece que no hay nada más. Vale. Antes de nada, vamos a echar un vistazo el perfume. A ver. Esto huele un poco raro. Elimina el esmalte de las uñas. Lo encontré en el vestuario de mujeres. A lo mejor no vale para la llave, ¿eh? ¿He revisado el cuaderno de papá? Yo creo que no. Aquí papá escribió sobre mi pasado. Como siempre, deberían novelarlo. Espero que esto nunca sea de utilidad. Tal vez sea mejor si nunca lo sabes. Más que cualquier otra cosa, temo la posibilidad de que te vayas lejos de mí. Pero a veces tenemos que decir la verdad. Por eso escribo esto, antes de perderme la muerte y el olvido. ¿Qué pasó entonces? Eso tiene algo que ver con quién eres tú. Todo empezó hace 24 años. Al regresar de unas vacaciones, mi mujer y yo encontramos un bebé junto a la cuneta de la autopista. Como no teníamos hijos, le agradecimos a Dios haber encontrado a este bebé, esta niña, y la llevamos a casa. Y fue allí donde la niña se marchó. No es que fuese a ninguna parte, ni que muriese. Regresó a su yo original. Eso dijo Dalia Gillespie. Yo original, esa fue la joven quemada por su madre como sacrificio a Dios, Alessa Gillespie. La mitad de su alma escapó entre las llamas y fue a habitar en un bebé, en esa niña mía, nuestra. Pasaron 7 años antes de que esa medio niña volviese a Silent Hill y completase de nuevo a Alessa, que reforzada juró matar a Dios. Dios, un feto acurrucado en el útero de esta niña propiciatoria, fue invocado mediante los ritos usuales. Este era el deseo de Alessa, al margen del resultado, incluso si su propia existencia estaba en peligro. Pero el deseo no le fue concedido. Mi interrupción supuso que rogase por el regreso de la niña. Yo solo no podía traerla de vuelta. Dalia lo hizo. Yo solo ayudé en la ceremonia del nacimiento, para sacar a Dios de Alessa. El recién nacido Dios gimió una vez y estaba muerto. Todo por la resistencia consciente de esa niña, y seguramente Alessa. Este no es el final. Después de que Dios desapareciese, en un resplandor de luz, Alessa volvió a aparecer y me dio un bebé. Se parecía mucho a aquella niña de hace tanto tiempo. Y entonces Alessa murió. No había nada que hubiera podido hacer para ayudar. Simplemente abracé al bebé contra mi pecho y escapé. Todo me parecía un sueño, pero tenía pruebas de que no lo era. La niña no aparecía por ninguna parte, y en mis brazos, el bebé. Ahora han pasado 17 años. Parece que fue ayer, y también que fue hace 1 millón de años. Confieso que tuve dudas al principio con respecto a criar a aquel bebé. ¿Podía amar a la niña? Su existencia era totalmente inexplicable. Pensé, ella puede ser aquella joven que se llevó a mi querida hija. Eso me llevó a la tristeza, a la ira. Hubo momentos en que puse mis manos alrededor de su pequeño cuello. Incluso pensé en abandonarla varias veces. Así de terrible soy. Pero al final decidí criarla. Algo me impedía dejarla marchar. Cuando tú me miras... Sonríes, me. Incluso ahora no puedo olvidar a aquella niña, pero te amo, no tengo la menor duda de ello. Eso es lo único que te pido que creas. A mi preciosa hija, Harry Mason. Pues no lo había leído, bastante chulo, y aparte nos ha hecho una especie de resumen de lo que fue el final del primer juego. Vale, continuemos. Vamos a ver, Nurse Station, vale, fuera. Vale, pues este corredor... Abajo no puedo hacer nada, tengo que entrar en el corredor. Vale. Vamos a mirar primero aquí, a ver. Cerrado. Quizá aún no te has dado cuenta de tus sentimientos reales, pero lo sientes inconscientemente. Y por eso intentas acercarte más a mí. Esa es una virtud, el camino al paraíso. Si la puerta está cerrada, ábrela. Usa la contraseña para las puertas de la prisión. Doctor, he olvidado su nombre, pero ese curandero lo lleva puesto. Él también debería estar aquí. Quiero decir, que 4 números hubieran bastado, pero él seguía.
No es una pena, no estoy allí. No estás irritada, te espero. Pero tú eres muy cruel, aunque te quiero. Heather. Stanley Coleman. Vale, y aquí hay algo más. Aquí he pegado una nota escrita a máquina. ¿Qué se supone que significa? El primero es más grande que el segundo. El segundo el doble que el tercero. El tercero menor que el cuarto. El cuarto la mitad que el primero. Cuatro de los números no están repetidos. Tres no están en la fila superior. Dos no están en la fila de derecha. Uno de los números es la clave final. Bueno, creo que esto se nos habrá guardado en el apartado notas, ¿no? Espero. Aquí no. Vale, se nos ha guardado, perfecto. Pues sí, necesito consultarlo. Cerrado. Vale. Un segundito. Aquí ya tenemos que sacar la libretita, ir tomando referencias y apuntes. Vamos a ver. Vale. Vamos a consultar otra vez la nota esa que hemos visto. Salimos. El primero es más grande que el segundo. El segundo el doble que el tercero. El tercero menor que el cuarto. Y el cuarto la mitad que el primero. Vale. Dice, el primero es más grande que el segundo. El primero es más grande que el segundo. Vale, del 1 al 9. El segundo tiene que ser el doble que el tercero. Vale. El tercero menor que el cuarto. Y el cuarto la mitad que el primero. Vamos a suponer que el primer número es un 2. Si fuera un 2, el cuarto la mitad que el primero. O sea que tendríamos un 2 como primer número y un 1 como un cuarto número. Dice, el cuarto la mitad que el primero, pero el tercero es menor que el cuarto, por lo tanto no puede ser. Vale, vamos a suponer que el primer número es un 4 y el último número es un 2, ¿vale? Porque el primer número, el cuarto número es la mitad que el primero. Vamos a suponer que es un 4 y un 2, ¿vale? El tercero es menor que el cuarto, con lo cual sería el tercero un 1 y el segundo es el doble que el tercero. El doble que el tercero. ¿Puede ser la combinación 42-12? Dice, cuatro de los números no están repetidos. Tres no están en la fila superior. Dos no están en la fila de la derecha. Uno de los números es la clave final. Cuatro de los números no están repetidos. Tres no están en la fila superior. Vale. Vamos a mirar, que yo he supuesto así un poco a voleo. No creo que sea el número, pero bueno. Vamos a ver. 4, 2, 1, 2. No, no es, lógicamente. Vale. Fijémonos en la nota un momentito. Que nos dice, 3 no está en la fila superior. Vale. 2 no están en la fila de la derecha. 3 en la fila de la superior. Vale, 3 no están en la fila superior. O sea que 1 sí está en la fila superior. 3 no están en la fila superior. 2 no están en la fila de la derecha. Fila de, a ver, 3 no están en la fila superior. 2 no están en la fila de la derecha.
O sea que seguramente el 3, uno de los números, es la clave final. Vale. Vamos a quedarnos con la pista primera. 3 no están en la fila superior. 3 de los números de nuestro código de 4 no está en la fila superior. 3. Con lo cual, 42, 12. Bueno, ya sabemos que no es, pero no podría ser porque el 2 y el 1 están. ¿Vale? Si yo multiplicara el valor al doble y pusiera 8, 4, 2. No, 8, 4, 2, 4. 84, 24. Si fuera 84, 24, dice 3 no están en la fila superior. Efectivamente, el 8 y los 4. 2 no están en la fila a la derecha. No, no puede ser esta combinación. Porque la fila derecha está en el 1, el 6 y el 9. No, el 3, el 6 y el 9, que no es, y do, dice, y uno de los números es la clave final. Cuatro de los números no están repetidos. Vamos a empezar por el primero es más grande que el segundo, correcto. El segundo, el doble que el tercero, correcto. El tercero, menor que el cuarto. Claro, lo que me está fallando aquí, el cuarto es la mitad que el primero. Si no es 8, 4, 24, debería ser 6, 3, 1, 2. Va a ser uno de estos dos números. Ahora vamos a revisar la segunda pista. Dice 3 con la cifra 6, 3, 1, 2. Nos dice 3 no están en la fila superior. 3, 1, 2 y 3. 6, 3, 1, 2, 3 no están en la fila superior. O sea, en la fila superior solo había uno. Yo creo que va a ser 84, 24. Vamos a ver. No, pues no es. Vale. 6. 3, 1, 2. Tampoco. Vale. Por supuesto que no voy a mirar la guía, ya lo digo, ¿eh? El primero es más grande que el segundo. Es más grande, ¿vale? Vale. El segundo, el doble que el tercero. Claro, entonces, el segundo, el doble que el tercero. Este es el que falla. El cuarto, la mitad que el primero. A ver. El segundo, el doble que el tercero. El tercero menor que el cuarto. Y el cuarto la mitad que el primero. El doble que el tercero. Y el tercero es menor que el cuarto. A ver, 64-23. La segunda pista. Tres no están en la fila superior. Efectivamente. No. 3 no están en la fila superior. Están el 3 y el 2. Con lo cual, aquí nos falla un número. Posiblemente 2 no están en la fila de la derecha. ¿Sabéis que me está fallando el último número? Vale. A ver. Segundo el doble que el tercero menor que el cuarto. El doble que el tercero. Y el cuarto la mitad que el primero. El tercero menor que el cuarto. Puede ser. El primer número tiene que ser impar, ¿vale? Porque no nos dice que sea el doble de nada.
Ah, bueno, sí, espérate, el cuarto a la mitad que el primero. El primero tiene que ser un número par, ¿vale? Vamos a suponer que es un 8. Si fuera un 8, el cuarto tendría que ser la mitad que el primero, con lo cual el cuarto número sería un 4, el tercero menor que el cuarto y el segundo el doble que el tercero. 8, 6, 3, 4. Podría ser. Vamos con las segundas pistas. Cuatro de los números no están repetidos. Efectivamente, cuatro números que no están repetidos. Tres no están en la fila superior, correcto. El 8, el 6 y el 4. Dos no están en la fila de la derecha. Dos, efectivamente, que son el 8 y el 4. Uno de los números es la clave. 8, 6, 3, 4. Seguro que es esta combinación. 8, 6, 3, 4. Vamos a ver si es este número. 8, 6, 3, 4. ¡Ja, ja! Sin guía, chavales, ¿eh? Sin guía. He tardado, pero sin guía. Muy bien. Perfecto. He tardado, pero sin guía. Vale. Aquí no quedaba nada más por ver, ¿no? Vale. Pues venga, entremos. Amigas, las enfermeras. Oye, espérate, que a lo mejor voy bien de arma de fuego. Llevo 10 balas y suministros. No voy muy bien. Lo que voy bien es de botiquines y de objetos curativos. Así que vamos a seguir con la katana. ¿Viene una nada más? No, vienen dos. ¡Ay, va! Si tiene una pistola, la madre que la parió. Bueno, pues mejor me lo pone con la pistola, la enfermera. Porque con la pistola será muy útil. Toma. Fuera. Y está que se está meneando. Quieta. Vale. Tranquila, Hider. ¿Cómo hago la vitalidad? Que me han pegado un tiro. Quitan, ¿eh? Las enfermeras quitan, ¿eh? Vamos a echarnos una... Venga, perfecto. Bueno. Vamos a ver. Vamos a empezar por el Day Room. Que está aquí al final. Aunque veo que está medio bloqueada. A ver. Cerrojo roto. Vale. Pues venga, ya vamos a hacer como hemos hecho anteriormente. Vamos a empezar por el pasillo de la izquierda. Y las vamos a ir abriendo todas. Bueno, por el pasillo. Por el lado izquierdo del pasillo, mejor dicho. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ahí va! Ah, es un despertador. Marca las 9. No, miento. Miento. La aguja corta es la que marca las horas. O sea que son las 3 menos cuarto aproximadamente. Voy a apuntarme por aquí, 3 menos cuarto. 14:45. Eso es. Vale. A ver, un maletín. El maletín está cerrado. Me pedirá un código, seguro. Vamos a ver si es 14:45. Como las 3 menos cuarto son. Pues no. No es 14:45. ¿Y si fuera uno más? ¿15:45? No, tampoco. Bueno, no sé el código. Como no sé el código, pues no puedo hacer nada de momento. A ver, revisemos otra vez el despertador. Es que yo creo que la aguja corta marca 14:45. También puede ser las... No, porque la aguja de las horas está entre el 2 y el 3. Quiere decir que va a llegar al 3. Le queda muy poco para llegar al 3. Pues sí, tiene que ser 14:45. Bueno. Pero el caso es que tiene, si os fijáis, tiene para 4 cifras. ¿Y si tienen el número 0? Sí, a ver si van a ser las 9 y 15.
No, tampoco. Bueno, ya veremos. Eso no creo que esté relacionado. Me da una pista, pero no sé yo. La cama de sangre, la almohada está manchada de sangre pegajosa. Vale. Esta puerta, cerrojo roto. Bueno, ya habéis visto que salen las enfermeras con pistola, ¿eh? Cuidado con eso. A ver, que no quiero que me vuelva a pasar lo mismo que antes. Mira. Vale, que las parió. No voy a malgastar munición si no voy a obtener nada a cambio. A ver. Pasa corriendo por ahí. No hay nada más por aquí. Hasta luego. Voy a liar ahí, a liarme a palos con todas las enfermeras a gastar munición. Vale, sí, me ha fijado en la habitación M4, que es la del despertador y el maletín. Bueno, ya tendremos tiempo de mirarlo. Nada. Ascensor, nada. Cerrojo roto. Vale, a ver, un muerto en una camilla, qué mal rollo. Y el brazo le cuelga por ahí. Tiene un tatuaje, ¿no? ¿Qué pone? La hora de inicio es mi clave. La hora de inicio. Vamos a ver si hay aquí algún documento. La hora de inicio. ¿Qué dice? El suelo está lleno de papeles. Tiene algo escrito, pero no parece importante. Aquí hay un historial médico. ¿Será del cadáver? Antecedentes desconocidos. Nombre, edad, desconocidos. Paciente no admitido. Hallado en mal estado mental en la zona del hospital e instalado temporalmente en la habitación M4, que es la habitación donde estaba el reloj, despertador y el maletín, a discreción del jefe. Falleció esta noche al desangrarse a causa de un corte en la carótida. Tenía en la mano derecha su propio cuchillo de cocina. Se asume que esta fue la causa de la herida en el cuello. Posible suicidio, pero ángulo de herida sospechosa. Enviado a la sala del tratamiento del segundo piso para posterior investigación. No se ha recibido ni prueba ni corroboración del caso por parte del paciente que comparte habitación. La policía no ha sido notificada, pero en caso de futura necesidad, dejar la cama y efectos de la víctima intactos. Habitación M4. Vale. Dice esta noche. Esta noche al desangrarse. Esta noche. Claro, ya sé lo que va a fallar. Vale. Bueno, ahora vamos donde el maletín. Claro, es que yo he puesto 15:45 como segunda hora. Pero claro, supuestamente 15:45 corresponde a las 3 de la tarde. Pueden ser las 3 de la mañana. O las 9 de la noche. Si fuera las 9 de la noche, podrían ser 21 a 14, 21 a 15 también. El suelo está lleno de papeles. Tiene algo escrito, pero no parece importante. Margaret, juremos nuestro amor hasta que la muerte nos separe. Margaret. Vale, en la estantería del libro de medicina, pero ahora mismo ninguno parece útil. Muy bien, M4, vamos a volver a esa habitación a ver. Ha dicho que fue por la noche, vale. Si fuera por la noche, podían ser las 21:14, ¿vale? O podía ser las 3 de la madrugada, que es de noche también, vale. Vamos a poner 21:14. Aunque las patillas cortas de un reloj suelen indicar las horas. No, 21:14 no es. 0, 3, 45. No, tampoco. Vale, aquí había algo más. Esto lo miré. No sé si voy a mirarlo esto. En la cama arrugada había un tipo tatuado, pero ya no. El despertador y la bolsa sucia son suyos. Ah, pero no me malinterpretes. No he hecho nada. No lo odiaba, aunque era un mentiroso.
¿Debería escribir algo yo? Oh, mi pecho, que no puedo abrirlo de un tajo para mostrarte el corazón. Quiero a Hider. No, algo más convincente. Quiero a Hider. No es suficiente para lo que siento. Oh, qué emoción tan tierna me trae esta imagen. Stanley Coleman. Vale. Por la noche. Es que el despertador, si se ha parado, tiene que indicar algo. Ay, espérate un momento, claro. ¿Y si fuera...? ¿Qué hora he puesto yo? Espérate, a ver. 02:45. Claro, he puesto 3:45. A ver si va a ser 2:45. Claro, 2:45, exactamente. A ver, hay que fijarse muy bien porque en un reloj siempre de agujas la corta indica la hora, ¿vale? Y realmente no le estaba indicando, pero yo ponía 14:45. Ahora es que me he equivocado, he puesto 3:45. Vale, correcto. Una cámara instantánea dentro del maletín. Vamos a ver. Uy, qué chungo estoy, como estoy tan mal de vida. Vamos a echarnos un pinchazo de estos. Perfecto, nuevos. Cámara instantánea. A diferencia de una cámara normal, se ven las fotos reveladas al instante. Vale. ¿Para qué puedo querer yo una cámara instantánea? Muy bien, muy bien. Pues esto ya está hecho. Vamos al tercer piso, que es lo que nos queda. Genial. Me voy a poner arma de fuego porque las enfermeras con pistolas no me gustan ni un pelo, ¿eh? Vale, estar de palo. No sé si acabar con esta directamente con la katana. Rápido. Vale, hay otra. ¿Que es de palo o de pistola? Se ha ido para el otro lado, ya no sé. Es de pistola. Recarga, Hider. Ojito con las enfermeras con pistola, ¿eh? Vaya, me quedan 4 balas nada más. Venga. Piso 3. No, no me deja. Vaya, tampoco puedo salir ahora. Tendré que abrir la puerta de aquí. Vale. Vamos a ver. Al tercero no puedo subir a no ser que sea a través de la escalera. Vale. Y en el primero que me he dejado. Ah, en la habitación C4, claro, tengo que volver a usar el producto químico, claro que sí. Bueno, eres un quitasmalte, ¿no? Era para la llave. Seguramente la llave me abrirá la escalera de incendio. Vamos al... Bueno, y podría bajar al bajo. Vamos primero al 1. Supuestamente, sí se puede bajar al bajo. Vale. Vamos a ver. Por aquí. Esta, me parece. Sí. A ver si el quitasmalte me vale para algo. Ahí. Estaba pegada con una especie de pegamento, decía. Sí. Vale, vamos a ver si el quitasmalte funciona aquí. Sí.
Una llave del hueco de la escalera. Estaba clarísimo, ¿eh? Estaba clarísimo, tío. Vamos a ver. Me lo va a confirmar. Estaba enganchada a la pared de una sala del hospital. La etiqueta dice escalera al lado de oficinas. Pues vamos a abrirla. Vaya. Enfermeras. ¿De qué tipo son? A ver. Hay una. Hay una por ahí. ¿Con pistola? No, esta es de palo. Bueno, de palo, de tubería, bueno. La voy a dar caña y me la quito ya, porque si no. Venga, compadre. Colócate bien, ¿eh? No me la líes. Eso es. Con esta caja marda. Este es el juego que comunica a todas las plantas. ¿Puedo bajar abajo? Sí, parece ser que sí. Pero el cerrojo está roto. ¿Qué hay ahí que están mirando, Hider? ¿Una silla de ruedas? ¿Balas para metralleta? Es una silla de ruedas. ¿Dónde está la persona que la utilizaba? Pues aquí hay un rastro. Vaya, vaya, vaya. Tengo una metralleta, una ametralladora. Carga 32 balas de munición. Su fuego continuo es fantástico. Vale. Vamos a dejarla ahí de momento. Ya le buscaremos uso. El rastro de sangre sigue hasta el ascensor. Parte de mí quiere echar un vistazo, pero es un poco escalofriante. Vale, nada ahí. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Vale, vamos a ver. Solo basura. No creo que haya nada importante aquí. Solo basura. Entre la estantería y la pared hay un espacio sospechoso. Pero no puedo meterme y tampoco puedo mover la estantería. Vale, algo habrá que utilizar. ¿Podría usar la cámara para hacer una foto y ver qué es lo que hay detrás? Correcto. ¿4729? Un código. Vamos a apuntarlo. 4729. ¿Para qué servirá ese código? Bueno, curioso. A ver qué más hay por aquí. Solo basura. Hider no mira nada más que la puerta, o sea que yo creo que aquí poco más hay que hacer. Una puerta con código. 4729. Esto es el bajo, ¿verdad? Sí. Vale. No he mirado. Bueno, está bloqueado eso. Vamos a seguir subiendo por la escalera de incendios. Sí, porque esto no deja de ser una escalera de incendios. Pone hueco de la escalera, pero es una escalera de esas. Utilizar en caso de incendio. Vale, estoy en el tercero, ¿no? Este piso no lo he explorado. Vamos a ver. Y hay un tejado. Voy a ver si puedo subir al tejado. Vaya, mira. También me gusta el tejado. Hace que quiera volar. ¿Tú también? Stanley Coleman. Hace que quiera volar. Vaya. Bueno, dos bichos de estos, pero son fácilmente esquivables.
Por aquí tiene que haber algo. Balas para metralleta. Bueno. Parece que quiera volar, dice. Aquí no hay nada más. Ahí va, me da un golpetazo. De aquí la giga que vamos muy bien de vida, ¿eh? Vale, cuidado que ya nos han dado dos o tres gallas. Vamos a ver. Buah, es que prácticamente no quitan nada estos bichos. Yo creo que con estos dos voy a tener que acabar, por alguna extraña razón. Porque fíjate que manda justo. Pongas muy tonto, te pego cuatro tiros con la escopeta, ¿eh? Con la ametralladora, ¿eh? Cuidado, 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 que se nos complica, ¿eh? Se da bastante toques, ¿eh? Quieto. A ver, si es uno, es mucho más sencillo. Tienen que estar muy tocados de todas formas, ¿eh? Vamos a usar un poquito la ametralladora, a ver cómo va esto. Vale, parece que se ha caído. Patada por si acaso. Estaba muy tocado ya. Pues no he hecho nada. Gastar munición, es lo que he hecho. Bueno. No hay nada más por aquí, en realidad, nada más que los dos cargadores y una puerta. Que el cerrojo, para variar, está roto. Vale. Vamos a ponernos otra vez nuestra queridísima katana. ¿Dónde está? Por aquí. Vamos a entrar al piso tercero, que aquí hay mucho por explorar todavía. Uy, qué tranquilo está esto. No me gusta ni un pelo, pero ni un pelo cuando está tan tranquilo, ¿eh? A ver, estamos ahí. Vamos a empezar por sala de tratamiento especial. A ver. En la pared hay una nota. Castigo por brutalidad hacia un paciente. 12 horas de encierro en la sala de tratamiento especial. Política de destitución ya no en efecto. Contactar con el jefe si se tienen dudas. Hay algo escrito a mano sobre la frase escrita a máquina. El truco consiste en no dejar marcas. Y otra cosa. Esto parece como si lo hubiera escrito alguien distinto. El jefe es un pervertido. Para Christie hubiese sido mejor que la despidiesen. Cerrojo roto. Abierto. Cerrojo roto. ¿Qué es esto? ¿No hay nada? Se hace aquí una enfermera encerrada. Buena. Ni que menes. Sin vergüenza. Vale. Está mirando tanto a la enfermera como a la puerta. Aquí no hay nada. Vale. Es curioso que haya entrado aquí. No, la última. Y no hay absolutamente nada aquí. Hay unas marcas. No, no me detecta nada. Bueno, pues vámonos de aquí. Vamos a ver. Store room, almacén. Aquí. Vale, a ver qué hay por aquí. Mira. Pila para la pistola aturdidora. No la he usado todavía. Bebida isotónica, otra. Hay una gran variedad, pero nada que me haga falta. Muy bien. Está mirando Hidier al símbolo de guardar. Vale, a ver en la taquilla. En este armario solo hay productos de limpieza. Vale.
Hay una gran variedad, pero nada que me haga falta. ¿Puedes meterte para allá? No. Y nada más. Bueno, amigos, pues buen punto donde dejar el capítulo de hoy. Vamos a hacer el guardado correspondiente y mientras yo voy despidiendo el capítulo. Bueno, ya sabéis, estamos jugando Silent Hill 3 dentro de nuestra sección serie de terror. Os cito a un nuevo episodio que vendrá el próximo día. Nada más, yo me despido ya. Mandaros un saludo, agradeceros que hayáis echado un minutillo viendo mis vídeos y ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.